at night. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos a este lunes 4 de abril. Aquí estamos arrancando 20 noticias en 30 minutos, esta nueva semana, esta nueva jornada y en este mediodía en el que estamos para toda nuestra comunidad de la ciudad de Ceres para contarles las noticias de las últimas horas y también para Canal 20 de la Televisión Cooperativa de la ciudad de Suardi. Mi nombre es Silvana Bessi, saludamos a todo nuestro equipo de colaboradores, Franco Acuña, Facundo Gorosito, Jessica Mancilla, Daniela Gómez, nuestro director que está haciendo la puesta al aire, Gustavo Quinteros, y por supuesto ya le damos la bienvenida, pide pista para entrar con toda la información deportiva porque hubo fecha de Liga Regional Ceresina, hubo básquet, jugó Central, ganó Central, y de esto nos va a hablar Adrián Gustavo Tabela. Bienvenidos al lunes, bienvenidos al comienzo de la nueva semana. Buen mediodía para todos. Aquí en Canal 20 Noticias comenzamos a desandar lo que ha dejado un fin de semana realmente muy, pero muy intenso. Recientemente lo decía Silvana, mucho material deportivo con el fútbol de la Liga Regional Ceresina, donde ganó el puntero, sigue su marcha muy firme. En lo más alto, Unión y Juventud de Bandera ganó en cancha de Atlético Selva 2-1, 12 de 12 en puntos posibles. 4 victorias en iguales presentaciones. Perdió Atlético Ceres Unión cerrando anoche la fecha número 4, 3-1 en cancha de Unión Deportiva Rufó, y Central quedó libre. En esta ocasión es el que cierra la tabla de ubicaciones. Muy pobre la campaña por ahora de los clubes de nuestra ciudad. Ganó Unión San Guillermo, empataron en Ambrosetti, San Lorenzo y Libertad de Villa Trinidad, y se recuperó. Ferrodó consiguió su primer triunfo en Tostado ante el conjunto verde por 3-1. Vamos a escuchar protagonistas, vamos a repasar lo más importante en cuanto a las posiciones y resultados, y por supuesto el básquetbol fue otro de los puntos salientes, donde anoche Central e Independiente de Oliva jugaron un partidazo. Como indicaba la previa, no hay ninguna duda que son de los grandes protagonistas de esta Liga Argentina 21-22. Precedían algunos antecedentes. Aquella final que se disputó en Obras, que finalmente quedó en manos del equipo de la provincia de Córdoba apenas por un par de puntos. El partido de ida por esta Conferencia Norte en la segunda etapa de esta ronda regular, donde Independiente lo termina ganando en el cierre, y anoche le tocó a Central. Lo superó 95-92, una muy buena presencia de público. En un ratito, con protagonistas e imágenes exclusivas de nuestro canal, vamos a contar e ilustrar lo que allí ha sucedido. Canal 20 Noticias, día lunes como es habitual, con mucho material, mucho por repasar, mucho por recorrer. Aquí nosotros, en un ratito, te ampliamos todo lo que hemos anticipado. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Los títulos de periódico, el informe, lo que tenemos que saber en un minuto aquí, el portal digital de la ciudad de Ceres. Títulos de periódico El Informe.
aumentarán el monto de la tarjeta alimentar luego del acampe piquetero. Lo confirmó el jefe de asesores del presidente Alberto Fernández. En la reunión que mantuvo horas antes de que se iniciara el reclamo piquetero, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, había acordado un refuerzo de las partidas alimentarias. Ceres, nuevas luminarias LED sobre la Ruta Nacional 34. Se continúa colocando más iluminación en el acceso a nuestra ciudad sobre la Ruta 34. El gobierno instaló 52 columnas. El 87% de los santafesinos ya tiene la vacunación completa contra el coronavirus. La provincia se ubica 10 puntos por encima de la nación en relación al mismo indicador. Representa 8 millones de dosis. Hoy más que nunca, reforzá las medidas de cuidado. Usá barbijo, respetá la distancia, lavate las manos, ventilá los espacios y completá tu esquema de vacunación. Ante la presencia de síntomas, aislate preventivamente. Sigamos cuidándonos. Santa Fe, provincia responsable. El puerto de Santa Fe realiza el sexto embarque hacia Asia, específicamente hacia Singapur, con productos de la provincia como lo son el algodón y la leche en polvo. Esto tiene que ver con las políticas agroexportadoras que implementa el gobierno de la provincia de Santa Fe, que claro, comanda el contador Omar Perotti. Vamos a escuchar al referente del puerto, quien habla acerca de estas exportaciones, de estas salidas desde el puerto de la ciudad de Santa Fe. Acompañando un proceso que se inició a partir de la llegada de Omar Perotti al gobierno de la provincia, con una fuerte decisión de que el puerto de Santa Fe tenga una actividad portuaria, y así, bueno, se empezó con la actividad de exportación de granos, y en este momento estamos visualizando el sexto embarque de contenedores en un acuerdo llevado adelante con el puerto de La Plata. Creo una actividad incipiente que está creciendo y que claramente tiene que seguir creciendo, por eso acompañar, por eso promover, por eso entusiasmar al resto de los exportadores de nuestra provincia y de las provincias vecinas, porque está demostrado que el sistema funciona, está demostrado que logísticamente es más económico, y bueno, y de esa manera también es un punto de trabajo, un punto de generación de empleo, un punto productivo que forma parte de estos faros de trabajo que plantea el gobernador en su gestión. Hemos logrado lo que buscábamos, que es la frecuencia, que es la confiabilidad. Nosotros en su momento asegurábamos que iba a haber una barcaza cada 15 días para hacer este circuito fluvial desde acá hasta el puerto de La Plata, y lo estamos cumpliendo. Este es el sexto embarque. Se han cumplido siempre con regularidad, con cumplimiento, con eficiencia. Eso es muy importante porque el sector exportador lo valora mucho. Hemos recibido importaciones de productos metalúrgicos para empresas metalúrgicas, en este caso una de Rafaela, que vino desde China. Costó mucho, acá hubo que hacer muchas inversiones en infraestructura, en reparaciones, como están viendo allá en el fondo, se están haciendo obras, también en incorporación de equipamiento, están viendo unas grúas que son muy específicas para esta actividad, y sí, también tuvimos que incorporar mano de obra local, en este caso, para reforzar el plantel de trabajadores del puerto que está trabajando en esta actividad. En este momento se está cargando leche en polvo y suero en polvo, también con destino a Asia. La barcaza tiene una capacidad hasta 500 TEUs. Estamos para poder soportar una actividad de hasta de un movimiento de 1.000 contenedores por mes. Es una cifra importante. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. La Liga Regional Salesiana de Fútbol disputó ayer la fecha número 4, con partidos realmente muy, pero muy atractivos. Una gran programación. Lamentablemente, muy pobre la campaña de los clubes salesinos.
con fecha libre central, que cerró una semana bastante convulsionada. En realidad todavía no encontró soluciones respecto a quién será el próximo conductor tras la salida, según el anuncio de la entidad, de Alonso Sainz de común acuerdo. Atlético Ceres perdió en cancha de Unión Deportiva Rufo por 3-1. Vamos a escuchar a Guillermo Cravero, vamos a escuchar a David Ribota. Volvió Guillermo Cravero a jugar. El fútbol de la Liga Ceresina permite que muchos jugadores que han estado inactivos mucho tiempo otra vez estén dentro de un campo de juego. Ganó el puntero, Unión y Juventud de Bandera, que suma 12. Derrotó al Atlético Selva a domicilio. Ganó Unión San Guillermo a San Lorenzo de Tostado por 4-1. 3 goles de Sotomayor para que Ferro 2 se recupere y gane en la Villa Recreativa ante Atlético Tostado por 3-1. Y el empate en el final, última jugada. Ibáñez es el centro delantero de moda quizás en este torneo. Le dio la igualdad a San Lorenzo de Ambrosetti ante Libertad de Villa Trinidad. Partido este último que se jugó ante una multitud. El equipo ambrosetino está de vuelta en esta Liga Ceresina después de muchísimo tiempo de inactividad. Lo vamos a escuchar a Guillermo Cravero, anoche cerrando la primera parte de una super programación de la Red del Deporte. Charlaba con José Mendoza y esto decía el experimentado jugador de Barrio Belgrano, que hacía mucho tiempo no jugaba. Volvió, me sentí bien, estuve cómodo con la pelota, anotó el gol del equipo rojo, un penal que la ataja el golero, que la ataja Roldán de rebote y con golpe de cabeza ponía en aquel momento del juego el 1-1 después. El equipo que dirige el Fale Acosta se termina quedando con el triunfo. Primera victoria de Unión Deportiva Rufo desde hace muchísimo tiempo a esta parte. El Guille esto decía. Las dos primeras expulsiones, después tratamos de jugar un poquito al fútbol, que hemos tenido ocasiones y no las hemos concretado, que creo que en el primer tiempo fuimos superiores a rival, y bueno, después ya con las otras expulsiones el partido en el segundo tiempo, creo que Rufo se llevó un merecido triunfo. Sí, lo vimos en Atlético, sobre todo que encontró el empate rápidamente. Me parece que eso fue importante, tras un muy buen gol de Unión Deportiva Rufo, en el penal que no dejó duda, fue clarito el penal. Y luego que en 2 intentos terminás convirtiendo, tuviste que reaccionar rápido ante la tajada de Cayo para que de cabeza cambiara el palo, porque si no llegaba. Sí, me la atajó bien, traté de patear fuerte, me la atajó bien y bueno, después gracias a Dios me quedó rebote y pude convertir, pero no sirvió de nada porque hemos perdido y tenemos que tratar de corregir los errores, como también le decía a tu colega, valorar las cosas buenas que hicimos en el primer tiempo, que creo que fue un tiempo para cada uno. Un poco mentiroso también el resultado, porque en el primer tiempo tuvimos ocasión y no la pudimos concretar después de que empatamos. Como decía, rápidamente, estuvimos mejor que Rufo y bueno, después en el segundo tiempo las expulsiones, un poco el partido estaba medio caldeado y Rufo se llevó un triunfo que lamentablemente un gusto amargo, porque creo que hemos hecho un gran primer tiempo. Dio para tanto las expulsiones, digo, que se calentó demasiado, ustedes terminan con 8 jugadores, ellos con 9. Sí, no me sirve de nada hablar de lo que hizo el árbitro, yo trato de enfocarme en lo que hacemos nosotros. No, simplemente, Guillermo, yo hablo que el equipo se termina desarmando, sí, porque al final quedaron muy expuestos uno contra uno. Obviamente que cuando te expulsan jugadores y quedas con uno menos, por ahí hace un desgaste físico que por ahí no corres tanto y haces el doble de desgaste físico y quedamos muy mal parados atrás. Pero bueno, son cosas a corregir, como te decía, corregir los errores, y tenemos que ser un poquito más vivos a la hora de hacernos expulsar por pava. Ya somos grandes y tenemos que tratar de sumar para el grupo. Bueno, el fin de semana que viene no hay fútbol, 2 semanitas para trabajar y recuperarse rápido en un torneo que es corto, ¿no? Reciben a Unión de San Guillermo, que hoy ganó 4-1 a San Lorenzo Tostado. Sí, la verdad que sí, ahora estos 15 días que quedan tratamos de recuperar jugadores para cómo se nos lesiona el motorcito del medio, que es López. Tenemos lesionado a Cubila, tenemos lesionado a Barrio. Estamos complicados, pero bueno, estos 15 días va a ser para recuperar y tratar de recibir Unión San Guillermo dentro de 15 días de la mejor forma. ¿Y Guillermo Cravero en el futbolístico, de a poquito poniéndose a tono? Sí, obviamente, esto después de 6 años de no jugar cuesta, pero bueno, hoy me sentí cómodo con la pelota, me sentí cómodo y físicamente también me sentí cómodo. Es para una cancha chica que te podés desplazar de otra manera, así que yo me sentí cómodo, así que bueno, esperemos seguir sumando para el grupo.
Billetera Santa Fe cumple un año con más de 1.350.000 usuarios y más de 30.000 comercios en toda la provincia con reintegros de hasta el 30% y 5.000 pesos mensuales. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. La semana pasada se conmemoró el Día Internacional de Concientización sobre el Cáncer de Colon. Bueno, sobre esto hablamos con el director del hospital, Leandro Boncini, sobre la necesidad de la prevención para que hombres y mujeres puedan hacerse los estudios que se hacen en el hospital. Es allí a donde pueden recurrir para que el especialista justamente encare los estudios necesarios. Se puede prevenir, se pueden hacer los estudios, se puede hacer el tratamiento también. Así que sobre este tema hablamos con el doctor Leandro Boncini. El día 31 de marzo se conmemora a nivel internacional el día de concientización o el día de prevención contra el cáncer de colon y recto. Es un tumor maligno de alta frecuencia en nuestro país. Está en la serie entre el segundo y tercer más diagnosticado en el país. En el hombre está ahí muy de cerca lo que es cáncer de pulmón, próstata con el de colon y recto. De la misma manera que la mujer, cáncer de mama, pulmón y colon y recto. Uh-huh. Sí, o sea, un tumor decididamente con una frecuencia elevada. Una de las ventajas es que detectado a tiempo este tumor tiene una posibilidad de curación superior al 90%, tiene un paralelismo con el cáncer de cuello de útero, uh-huh. en la importancia de que es un tumor frecuente, pero que diagnosticado a tiempo tiene una excelente sobrevida. Por lo cual es donde se hace mucho énfasis en los métodos de detección temprana. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, básicamente se le propone a lo que es población general que no haya tenido antecedentes familiares de cáncer de colon y recto, la realización a partir de los 50 años, que es cuando toma frecuencia este tumor, del test de sangre oculta en materia fecal, el cual se realiza aquí en el hospital. Es un método extremadamente simple, que es la búsqueda, justamente como el nombre lo dice, de sangre que no es visible con nuestros ojos, uh-huh. pero que sí lo es a través de un microscopio. Claro. O sea, no presenta síntomas. Bueno, es justamente para la fase de detección temprana no va a haber una presentación sintomática elocuente. Claro. Y el otro estudio es la videocolonoscopía, también se realiza aquí en el hospital. Que se sugiere, bueno, a partir también de los 50 años, tener este estudio realizado. Es un complemento a sangre oculta materia fecal que nos permite encontrar algunas lesiones que se llaman pólipos. El 80% de los tumores malignos de cáncer de colon y recto aparecen en esta lesión, se llama precursora, pólipos o adenomas, uh-huh. que cuando lo ve el gastroenterólogo o el especialista en endoscopía, lo retira, se procede a la biopsia, se realiza en la ciudad de Rafaela, y en base a eso se van tomando conductas. Otro estudio complementario que se puede considerar son las tomografías computadas que se realizan en el hospital Samco de Tostado, por lo cual se el planteo dentro de este día decir, bueno, ¿qué posibilidades existen en el abordaje de prevención de cáncer de colon y recto en la ciudad de Ceres? Bueno, es esto, o sea, las tecnologías están, el personal está, los recursos están, se complementa también con la presencia del oncólogo. En lo inmediato, cuando se produzca la habilitación de farmacias para la aplicación de quimioterapia, también se va a poder hacer aquí. Así que hay un espectro de soluciones para ofrecerle a la comunidad interesante que antes no existía. Claro. ¿El tratamiento es con quimioterapia o hay algún otro alternativo? Bueno, el tratamiento empieza siempre con poder identificar la lesión precursora, sacarla a tiempo, que el informe de biopsia venga con una pieza libre de lesión tumoral en sus márgenes, y después, bueno, se va avanzando en lo que es conducta quirúrgica
y complementariamente, los consideran en forma adyuvante, las quimioterapias. Uh-huh. En Ceres, la población acude justamente a hacerse este tipo de detecciones. Sí. Es algo que se solicita. Hace un tiempo, antes del inicio de la pandemia, habíamos hecho una campaña de sangre oculta en materia fecal en forma libre para las personas 50 años en adelante, que este año no la pudimos efectivizar debido a la disponibilidad de recursos. ¿Sí? Nosotros tenemos un stock de recursos en ese momento, en esa campaña, un 31 de marzo habíamos hecho 80 sangre oculta en materia fecal. Este año no lo pudimos efectivizar porque la disponibilidad de recursos a nivel nacional escasea y los tiempos de envío son bajos, los precios son muy fluctuantes. Todo lo que es insumo en salud no está desligado de la situación que hay en precios en todos los ámbitos del país, por lo cual no se ha podido generar un stock como para decir vamos a hacer un día libre sangre oculta en materia fecal. Pero sí se cuenta con el stock suficiente para que aquella persona que se haga atender desde los consultorios de Eterno, cuando lo solicita el médico, se lo pueda hacer aquí en el hospital. Agencia Oficial Lofiego de Facundo Lofiego, número 9316. Todos los sorteos, 15-6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lofiego de 8 a 14 y de 15:30 a 20:45. Agencia Oficial Lofiego de Facundo Lofiego en Hipólito Vieites, 136. Ganó Unión Deportiva Rufo. Hacía más de 3-4 años, los mismos protagonistas lo decían, que no conseguía un triunfo. De hecho, en el torneo Transición del año anterior, que ha tenido una pequeñita parte de 3 meses y medio de recorrido aproximadamente, no había podido ganar. Incluso torneos anteriores también lo veíamos muy pobre, muy sumergido, muy caído en la tabla de posiciones. David, uno de los referentes de este equipo arrufeño, charlaba con José cerrando un super domingo de fútbol, de deportes, de la red del deporte, precisamente la primera parte, y esto decía el mediocampista del equipo local. David Rebota, bueno, un partido intenso, tal vez inesperado, cómo terminaron los equipos, uno con 8, el otro con 9, pero a ver, seguramente vos vas a rescatar los pasajes futbolísticos que tuvo Unión Deportiva Rufo, un equipo que no había ganado el torneo, necesitaba recuperarse porque luego tiene un parate que recién van a jugar el 24 de abril. Hablaba con tu colega, van a visitar Unión de San Guillermo. Era importante ganar, pero digo, el primer gol de Cabrera fue producto de una muy buena jugada colectiva. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Sí, es como decís vos, rescato algunas jugadas colectivas que creo que hace varios años que no podíamos concretar ese tipo de jugada. Con el primer gol hacíamos goles pelota parado o no hacíamos goles, nos costaba mucho hacer goles, así que bueno, pero por sobre todo rescato la entrega que tuvo el equipo. Vos fijate que en cada pelota fuimos como la última, propusimos eso, iba a ser un partido intenso, nosotros le salimos a jugar también de igual, sabíamos lo que tiene Atlético Ceres, jugadores de buen pie, entonces propusimos un partido intenso y batallar en cada pelota, y bueno, arrancamos bien, después nos empataron enseguida, nos duró poco la alegría, pero seguimos trabajando y seguimos buscando. Creo que nunca dejamos de intentar, por ahí con un poquito mejor, con un poquito menos fútbol, pero creo que cuando teníamos la pelota y llegábamos 3/4 de cancha para adelante podíamos llegar a lastimar, y así creo que vinieron los dos goles finales. Exactamente, y le duró muy poco la victoria del primer tiempo. Luego en el complemento, bueno, un especialista, el Hueso, no tenía mucho recorrido de la pelota hacia el arco, la dio fuerte, pasó por arriba la barrera, un golazo que de cierta manera le daba un respiro en el partido, ¿no? Sí, tal cual. El Hueso para nosotros es un jugador muy importante. La entrega y sacrificio que tiene. Venía jugando con nosotros hace unos años y no le había tocado convertir. Pobre, estaba fastidioso, se peleaba con nosotros, con la hinchada. Y por ahí, mirá, vos fíjate que lo van 4 partidos, no hizo 3 goles. Y sirvió para ganar hoy, por ejemplo, y para ponernos ventaja. Y sí, como decís vos, nos duró un poquito la alegría. Encima, por ahí siempre nos toca arrancar perdiendo. Hoy habíamos arrancado ganando, manejando un poco el partido y de contra nos agarran en un penal. Pero no nos quedamos en eso. Vos fíjate que levantamos la cabeza y seguimos buscando y seguimos intentando hasta que, bueno, pudimos concretar el segundo gol y sobre el final liquidarlo, ¿no? David, fue
de los cinco expulsados, uno pudo apreciar que también fue irresponsabilidad de los jugadores, cómo se dieron. Sí, sí, yo creo que sí, por ahí algunas se pueden manejar de alguna u otra manera, pero creo que estuvo bien y no influyó en el desarrollo del partido, ¿no es cierto? Los cinco expulsados estuvieron bien, así que tenemos que replantearnos también nosotros, no podemos perder jugadores porque son poquitos, plantel corto, por ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pero a trabajar puesta para adentro para mejorar para lo que vienen. 21 días que se van a trabajar con tranquilidad. Sí, porque tenemos algunos chicos que están un poco tocados, así que nos va a servir para recuperar. Recién hoy pudimos tener casi todos los chicos, el plantel completo, los chicos que están jugando en las colonias, más algunos lesionados, pero nos va a servir para recuperarlo bien, para ponernos a tono y bueno, ir a San Guillermo, que es un partido durísimo ante uno de los candidatos, para tratar de hacerle frente. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si tenés entre 18 y 30 años y estás buscando trabajo, ingresá a santafe.gov.ar/primerempleo. Completá tu ficha personal. Guardá los datos. Ya tenés tu CV. Podés agregar tu foto. Describí las áreas que te interesan con palabras clave. Buscá. Mirá las opciones. Postulate. Sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia. Tenemos un super compilado con imágenes exclusivas porque Canal 20 estuvo en la vigilia del 2 de abril en el acto que se realizó en la plazoleta del Soldado en la ciudad de Ceres, con la necesidad de agasajar a los excombatientes de la ciudad de Ceres, crear conciencia en los niños, en la población, sobre lo que fue la guerra de Malvinas, a 40 años del desembarco en Islas Malvinas, aquel 2 de abril del año 1982. Vamos a ver un gran compilado con la palabra de la intendente Alejandra Dupuy, con la palabra de el excombatiente, muy, muy sentidas las palabras de Ramón Ponce. También hablamos con Antonio Ruiz, con Armando Quintana, y fuimos mechando con imágenes de lo que fueron las presentaciones, tanto del coro municipal que comanda Lucas Rodríguez, se estuvo presentando la banda Cuarentena, Melina Laguzzi también, el cuerpo de Bastoneras. Así que bueno, entre todas estas imágenes también les mostramos lo que fue la trinchera que se armó allí en el canal para que los chicos puedan encontrarle una forma didáctica de entender lo que pasó. Se proyectó una película, los niños podían estar en un set justamente haciendo dibujos y entendiendo, tratando de entender lo que pasó hace 40 años. Por supuesto que estuvieron presentes los miembros del Ejecutivo Municipal, fuerzas de la ciudad, así que tenemos este gran compilado para compartir con todos ustedes. Hacer una apuesta diferente con esta vigilia que comenzó a las 19 horas con actividades para los más pequeños. Quisimos pasar una película, ambientar un poco con emulando una trinchera con casquitos para que los chicos puedan sacarse fotos también. Y bueno, va a haber bandas en vivo, una olla popular, los chicos ya estuvieron tomando también chocolate, mate cocido, comiendo torta. Esperamos que, bueno, que la familia de Ceres pueda congregarse esta noche acá, haciendo la vigilia, esperando que llegue la medianoche para poder hacer el acto oficial con la presencia de excombatientes. Va a haber un reconocimiento también que vinimos preparando para ello. Y bueno, la idea era congregarnos, hacer esta vigilia y esperar el 2 de abril también con un mensaje de los excombatientes, un mensaje de confraternidad para los que quedaron en las islas y también para los familiares de esos soldados, de esos hijos que nunca más volvieron a la casa. Va a haber diferentes relatos, hay videos con saludos de excombatientes que querían estar, pero hay actividades en todo el país. Entonces también era muy difícil poder tenerlos hoy acá. En el caso de Freddy Jakic, que mandó un video, después un excombatiente que también estuvo en el canal de Bigle, que va a estar acá, conmemorando estos 40 años de la gesta.
que es increíble que ya hayan pasado 40 años y Malvinas es un dolor que todavía no cierra, no es una herida que sigue abierta. Fuerte el aplauso. Estuve con el regimiento 12 de infantería de Corrientes y tengo la suerte de estar hablando con usted, tuve la suerte de volver. Yo fui convocado, el día 3 empezamos nosotros a circular con el regimiento y vinimos del 12 a Paraná, de Paraná vinimos a Paraná. A Comodoro Rivadavia, y bueno, de ahí de Comodoro Rivadavia saltamos derecho a Malvinas el día 6 o 7. Bueno, después de eso lo llevaron al Estrecho San Carlos nosotros, que fue a donde tuvimos el primer enfrentamiento con los ingleses, que bueno, después de tanto fragata, todo que lo ayudaba a ellos, tuvimos que hacer un repliegue a Puerto Darwin. Y en Puerto Darwin caímos. También tuvimos otro enfrentamiento del 28, 29 hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo caímos prisioneros en Puerto Darwin. Y bueno, de ahí tuvimos 13 días prisioneros, y tengo la suerte, el orgullo de estar ahora acá en este acto, porque no todos pasamos por la misma suerte. Todos se sabe que allá quedaron muchos chicos, tanto como en el cementerio de Puerto Darwin, como en el crucero General Belgrano, que están debajo del agua. Y por eso yo, como veterano de guerra, siempre pido que se respete. A mí, si yo soy uno más de la ciudad, por supuesto, yo sé que soy veterano de Malvinas, pero siempre pido respeto por los chicos que quedaron allá. Ramón, cuando usted piensa en aquellos momentos, ¿qué emociones le llegan a su cuerpo? Bueno, yo digo, porque mucha gente dice que teníamos miedo. No, el miedo no lo sentimos jamás. Yo sentía que estaba luchando por algo que era de nuestra Argentina. Y bueno, nunca sentí miedo, nunca sentí... Sentía orgullo, sentía como ahora tengo un orgullo total siempre. No es este día, digamos, 2 de abril para recordar a los chicos, los recuerdo permanentemente, porque yo allá perdí un buen amigo que era en el tiempo de que todavía éramos colimba, y tuve la mala suerte de perderlo el día 29 de la noche. Después, cuando pasó el tiempo y se supo la verdad, que no había logística desde el gobierno, que no había una proyección segura, que no estaban organizados, ¿cuál es su postura frente a que los hayan enviado como los enviaron? Bueno, yo le comento, cuando yo vinimos de Malvinas nosotros, estaba todo mal con la sociedad. La sociedad parecería que lo quería cargar con nosotros que perdimos Malvinas. Se perdió una batalla, sí, pero yo quiero explicarle a la gente que comentá, ve una guerra por el televisor y comentarle es una cosa. Nosotros vivimos muchas cosas superiores, ellos en armamento, superior en trayecto, todo. No, superior a lo mejor nosotros, porque éramos jóvenes, éramos chicos, ellos capaz que tenían gente de otras guerras, pero... Y entrenados. Sí, nosotros también estamos entrenados, también. Pero yo lo que quiero decir es que nosotros teníamos pal, la gente de mortero y cañón del 12, los morteros quedaron acá en Comodoro Rivadavia cuando nosotros los necesitamos ya. Ah. Y después ellos tenían un armamento que usaban cuando estuve prisionero,
yo lo miraba que ellos subían en el helicóptero y subían con cada soldado de ellos subía con un proyectil descartable. Que un soldado, nosotros somos conscientes, un solo soldado puede pelear una tropa hasta de 1000 soldados. Y nada más es porque eso no ellos no eran superiores, digamos, en sí. Algunos más grandes, nosotros cosas, pero es como la gente no sabe, porque la gente creía que nosotros se rendimos, porque eso no teníamos más municiones, nosotros teníamos que andar todo en cosas de, digamos, caminar, porque no teníamos que moverse. Ellos no, ellos tenían los helicópteros que los subía y los trasladaban a donde tenían que ir a atacar. Usted dijo que cuando volvió se encontró con que la sociedad lo juzgaba. ¿Eso cambió después con los años? Sí, gracias a Dios. Ahora, por los chicos, digamos, la maestra, las señoras, todo, fue cambiando, los fueron convocando a las escuelas, como hoy tuvimos como 3-4 escuelas, y eso los fortalece a nosotros porque los, digamos, como que lo están dando una cabida y muy buena. Ramón, un gusto escucharlo y muchas gracias por esta historia. Bueno, muchas gracias por usted y yo como le pido que mañana en cualquier lado se cree el respeto del veterano, el veterano de Malvinas, el héroe, porque los héroes quedaron allá. Yo sé lo que hice, yo soy un héroe más, pero quiero que sea un respeto para los chicos que quedaron, tanto como les digo, en Puerto Darwin, como los que quedaron abajo con el Belgrano. Parte del mundo y me asiste el derecho a soñar. Yo levanto mi canto y me planto en el centro de la dignidad. Y yo, para mí, un orgullo que se haga la primera vigilia acá en Ceres, ya que siempre veníamos haciendo los actos 2 de abril y que se haga la primera vigilia para mí acá significa algo muy importante, no solamente para mí, sino para los compañeros ceresinos, que nunca tuvimos algo así, solamente lo experimentamos en las ciudades del sur cuando nos trasladábamos a los actos. Pero tener algo así, yo me siento muy contento, ¿sabes por qué? Por el reconocimiento que realmente se le hace al excombatiente ceresino. Yo creo que para mí esto tiene mucho valor. Yo sé que no solamente venimos por el reconocimiento nuestro, sino que yo en esta vigilia tengo que conmemorar a los 632 héroes que cayeron en combate. Que es lo que más nos pega y lo que más nos duele hoy en día. Tengo que recordar a un compañero que se nos fue y que fue activo nuestro, que sobreviviente del crucero Belgrano, como fue Emilio Gorosito, y que fue un gran amigo mío, un gran soldado, una gran persona, y bueno, por una mala jugada que le pasó la vida, ya no está con nosotros hace como 2 años. Y bueno, a los otros muchachos que están haciendo en otro país otro tipo de acto, les deseo el mayor de los éxitos, pero para mí, todo esto es un orgullo para los veteranos de guerra ceresina.
nosotros como ex combatiente, que es lo más importante para nosotros, es estar presente y rendirle honores y homenaje principalmente a los veteranos de guerra que no han podido regresar a su país, que han dejado su vida en las Islas Malvinas, y bueno, esa es la primera misión que tenemos. Por otro lado, agradecido con el municipio, es la primera vez que se hace este estilo de vigilia, esperemos que sea la primera de muchas más. Por ahí notamos, si bien es cierto, la noche está un poco fría, pero bueno, vemos que por ahí la concurrencia cerecina es poca, en realidad hasta ahora es poca, pero bueno, siempre hay un primer paso de inicio y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias y estar nosotros presenciando y hacer presencia como ex combatiente, que eso es lo importante, que todavía Cere tiene hijos cerecinos acá que estamos viviendo en Cere y que en cada acto, en cada escuela, en cada lugar que nos llaman por seres combatientes, estamos todavía caminando y podemos acercarnos al lugar donde nos convocan. Esta Semana Santa, vivirla en la provincia de Santa Fe. Un momento para encontrarnos en las ciudades, en la naturaleza, en el campo, en los sabores. www.vivisantafe.com. Conoce los destinos, reserva y compra. Santa Fe Provincia. Volvió a la victoria central en su estadio. El aurinegro venía de dos caídas consecutivas que dolieron mucho. Lo vamos a escuchar a Joaquín Baeza haciendo referencia al tema. Había caído frente a Salta Basketball, un partido perdible, decía el conductor, pero le dolió mucho más lo que pasó contra Villa San Martín de Resistencia, que a Central se le escapa en el tiempo suplementario. Le costaba defender, Central venía deambulando con algunas bajas, con alguna lesión, el nivel del equipo había caído, esos típicos momentos de un campeonato a largo aliento, pasa en el principio, pasa en el medio, pasa en el final. Lo que menos quiere un cuerpo técnico, lo que menos quieren los jugadores, que suceda justamente en momentos decisivos. Ante la adversidad, Central jugó frente al puntero, a quien ya es uno de la ronda regular, este Independiente de Oliva, le ganó 95-92 en un partidazo. Lo que precedía a este partido final del Super 8, recuerdan, en obras sanitarias, la victoria en el final por un par de puntos, teniendo Central la chance de darlo vuelta, los de Olivas festejaron en el partido de ida de esta ronda regular también, en el final dando vuelta a la historia después de un gran juego del equipo aurinegro allá en la provincia de Córdoba, y anoche fue la tercera, o la tercera fue la vencida. Se puede titular de esta manera, fue impactante la victoria, un gran marco de público para este triunfo 95-92. A Central le restan dos partidos todavía en la ronda regular antes de comenzar a jugar los playoffs. El base, el conductor Joaquín Baeza, esto le decía a Canal 20 Noticias. Me parece que es un partido que suma mucho desde lo anímico, creo que veníamos muy golpeados. Partido que perdimos de local, la verdad que nos dolió mucho, nos hizo mal, muy mal anímicamente. Bueno, ojalá que sea el puntapié para volver a arrancar. ¿Qué te dejó el juego en general? ¿Por qué lo han ganado? ¿Cómo lo has visto desde adentro? Porque uno por ahí tiene una observación de afuera, pero de adentro era realmente muy caliente todo. Sí, la verdad que estoy, si te tengo que decir la verdad, es difícil ver cómo vienen y cómo nos castigan. La verdad que es hasta preocupante. Yo soy una persona totalmente neutral, que sé que cuando nos equivocamos o no hacemos las cosas bien, somos los primeros en ser autocríticos. Me parece que estamos recibiendo muchos fallos muy difícil, muy, ¿viste? Y creo que nos cuesta mucho. El otro día el cierre con el partido, con Villa San Martín, bueno, nada, te deja esa sensación de preocupación más que nada, por lo menos a mí, a mi compañero o al entrenador, capaz que tienen otra visión o otra, no sé, otra manera de verlo. Creo que jugamos muy bien, creo que hemos jugado ofensivamente 95 puntos,
Pero bueno, seguimos teniendo mucha falencia defensiva, lamentablemente, pero bueno, jugamos contra un gran rival que no te perdona en ningún momento el partido. De hecho, habíamos sacado 5 puntitos, faltaban 50 segundos, te meten un triple, un fuligol. Tiene una jerarquía realmente muy buena, muy muy buena. Así que la verdad que es muy meritorio lo que hicimos hoy. ¿La sensación de una final anticipada o es demasiado prematuro todo esto? No se puede decir eso porque lamentablemente hemos transitado un torneo muy largo donde hemos estado a muy buen nivel el 80% del torneo y faltando muy poco nos hemos caído. Entonces hoy la verdad que tenemos un poco de incertidumbre, no tenemos esa confianza de la que veníamos teniendo, es la verdad, y hay que ser honesto y sincero con nosotros, que creo que nos pensábamos que por ahí ya de antes de jugar ya estábamos entre los cuatro y que ya íbamos con una semifinal y que ya teníamos el 2 y que un montón de cosas que eran partidos, y bueno, lamentablemente la realidad nos pegó una piña fuerte, porque la verdad esos dos partidos que perdimos local, el partido contra Salta, ponele que es un partido difícil que se puede perder, pero el partido contra Villa San Martín lo vamos a lamentar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien lo marcaste vos. Lo estadístico es importante, pero infla un poco el pecho, ¿no? La cabeza está un poco más clara ahora. Y te digo la verdad, no sé qué tan claro o cuánto te infla. Sí, obviamente que te da fuerza y energía para decir, bueno, nos hemos sacado la espina de que hemos jugado dos partidos, creo que a un nivel muy bueno contra ellos y los perdimos. Y hoy volvimos a jugar y también los podrían haber ganado y los otros también los podemos haber ganado nosotros. Es un equipo muy bueno, donde tiene 10 jugadores a grandísimo nivel. El que entra suma. Como te digo, muy meritorio lo que hemos hecho, pero no dice nada porque lamentablemente hoy nosotros, para tener un cambio de posición en estos cuatro, tenemos que ganar los dos partidos que nos quedan de visitante, esperar un resultado negativo de San Isidro para poder escalar posiciones. Lamentablemente hoy somos cuartos, no hay que darle mucha vuelta, así que hay que ir de visitante a jugar dos finales que nos pueden dar una posición mejor en la tabla. Pero te digo, tenemos mucha incertidumbre defensiva porque me parece que nos están anotando mucho en todos los aspectos, en todos los sentidos. Le buscamos variantes y bueno, no sé si el cansancio, la cantidad de partidos, el equipo corto, la ausencia de espalda, es un popurrí de cosas donde podés estar mucho tiempo hablando y diciendo, bueno, puede ser esto, puede ser el otro. Y la verdad que sí, hay muchas cosas, muchos condicionantes que no han permitido que nosotros, en vez de llegar como llegaron todos los demás equipos en la parte final muy bien, muy, muy aceitado, nosotros hemos tenido una caída. Entonces la incertidumbre defensiva que estamos teniendo, donde cualquier equipo nos anota 90 puntos y te hace que si vos no tenés una noche muy buena como la de hoy, ponele, y perder el partido de local también. El gobierno de la provincia de Santa Fe lleva adelante un plan estratégico de obras viales en rutas transversales provinciales. Estas obras, por su cantidad y magnitud, tienen un impacto enorme sobre nuestras empresas e industrias, el comercio, nuestros trabajadores y para quienes se movilizan para estudiar y para enseñar. Rutas transversales que conectan entre sí las 365 localidades y con las demás provincias, con nuestros puertos, con los mercados y con el mundo. Obras y acciones que transforman. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Hoy la obra pública junto al plan Incluir en Santa Fe generan 18.500 puestos de trabajo registrados. El impacto de las obras es enorme. Mientras se realizan y más grande aún cuando las disfrutamos, se vuelven parte de nuestro día a día y mejoran nuestras vidas. Obras y acciones que transforman. Santa Fe Provincia. Y atención porque esta noche aquí en Canal 20 tenemos cine del bueno, cine de culto, cine de autor, el cine que se llama cultural. No son películas comerciales, muchas van a ser argentinas y la mayoría extranjeras. Vamos a comenzar esta noche con una película italiana que se llevó muchos premios, que es Il Postino, el cartero de Neruda. Cuando Neruda estuvo exiliado en Italia, bueno, recibía muchísima correspondencia y el cartero que le llevaba esa gran cantidad de cartas entabla una relación con Pablo Neruda. Bueno, esta es la película que tenemos esta noche a la medianoche, no se olviden, aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito. Tenemos una gran oportunidad
oportunidad de ver buen cine. Esta noche, Il Postino, a las 12 de la noche. Vamos a continuar mañana martes con otra película que se llama Pantaleón y las visitadoras. Ya mañana les voy a comentar sobre qué se trata. Y el miércoles vamos a tener también una película multipremiada que se llama Estación Central, una película brasilera. Así que no se olviden, cine del bueno cada medianoche aquí en Canal 20. Scende infatti alla stazione di Roma Pablo Neruda. Il poeta dell'amore. Il poeta del popolo. Ostia. Ma lui, Don Pablo, com'è? Prete, ma lui ha la moglie. Sai come la chiama? Amore. Davvero? È poeta. Tutto donna, tutto donna. Com'è possibile? Donna. Guardi, non hai mai visto una? Me lo rende unico, maestro. Come si diventa poeta? Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? Che ho fatto? Metafore. Ma veramente? Sì. E che metafora t'ha fatto? È una poesia. Ma puoi scrivere una poesia per Beatrice? Nuda. Madonna! Se lei smette a fare tutte queste storie per una poesia, ma quando lo vinci il premio Nobel? Se acerca el Encuentro Interprovincial de Danzas Folclóricas, sábado 23 de abril, a partir de las 19 horas, en el escenario del Centenario. Más de 15 agrupaciones de danzas de Ceres y la zona. Actuará La Encrucijada y cerrará la noche Juanjo Piedrabuena con un gran show. Habrá sorteos y servicio de buffet. Te invitamos a vivir una propuesta diferente, con entrada libre y gratuita. Auspicia, senador Felipe Micli. Organiza e invita, Gobierno de la Ciudad de Ceres. Tiempo para mañana martes, la mínima 15, la máxima 30 grados con cielo algo nublado. Para el miércoles, la mínima 19, la máxima 29 con cielo mayormente nublado y un 40% de probabilidad de tormentas. Para el jueves, tormentas aisladas, la mínima 20, la máxima 26 grados. De turno, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Vega, Avenida Italia 301. Esta semana, la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 1, Barrio Guillermo Decker, Malvinas Argentinas, Quilmes, Estadio Municipal, General López. El trabajo virtual, una actividad esencial en esta época. Préstamos para incorporación o renovación de tecnología. Con la velocidad a la que se mueve la historia en estos tiempos, no te quedes afuera. Accede al préstamo con la tasa más baja de interés y renovate para adultos, jóvenes y niños. Celulares, computadoras, notebook y más. También especial para comerciantes. Pensa en tu bienestar diario y sobre todo en tu bienestar futuro. Nosotros lo hacemos posible. Consulta requisitos. Mutual del Club Unión Cultural y Deportiva. Filial Ceres, Avenida Mayo 126. Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, llama a las 24 horas los 365 días del año al 144. En toda la provincia al 911. Santa Fe Provincia. Muy bien. Agradezco a Collage Multimarcas que me asiste con toda la nueva temporada, con estas manguitas globito como se usan ahora. Muchas gracias a Nilda, Antonella, gracias a Ojana con los accesorios, a Lucila Espíndola y a Natura de Antonio Figueroa. Recuerden que este programa se repite esta noche, 20:15, a las 19 horas tenemos especiales, hoy un especial sobre Martin Luther King, así que no se lo pierdan tampoco. Y recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque allí estamos muy actualizados con las informaciones. Mi nombre es Silvana Bessi, saludamos a Adrián Gustavo Tabela que ha estado con la información deportiva, Facundo Gorosito, Franco Acuña, Daniela Gómez, que mañana va a estar
con un compilado sobre cómo nos estamos preparando los ceresinos para las Pascuas de este próximo fin de semana. Saludamos a nuestro director, Gustavo Quinteros, quien me hace señas que nos deja con un gran videoclip que tiene algunos años, se van a dar cuenta en el formato. Es una versión en vivo que hace en el canal de la música Patricia Sosa con el clásico Endúlzame los oídos. Que tengan una gran jornada de lunes mañana. Aquí nos vamos a encontrar al mediodía. Chau.